O sea, el accidente ocurrió acá, frente no, a la aquí, casa. Acá está, mira su huella. El niño de casi 2 años de edad esperaba su movilidad. En fracción de segundos, su madre fue testigo de su muerte. Que Dios me dé fuerza a mí, a mi familia, nada más. La familia Olivera iba a embarcar a Matías rumbo a su colegio, pero a las 8 de la mañana otra movilidad lo terminó atropellando frente a su casa en el asentamiento humano Cerro Alto. Y la señora pasó toda velocidad, ella es movilidad, pasó toda velocidad hablando por celular y ahí se llevó a mi hijo. El niño en un descuido caminó hasta la pista. Pero al parecer el niño por seguir al perrito, no, es que ha salido. Y ahora, claro, entonces, pero esta persona que ha pasado con su minivan, pues, este es como puede ver, esta es una calle donde no transitan muchos vehículos, ¿entiendes? Este es el vehículo que lo embistió, manejado por Ana María Herrera Fernández. La seguridad escolar y dejaba aquí al nido, ¿no? Está dejando el nido y no se ha percatado para nada de lo que había pasado, porque incluso ella ha pasado todo eso y ha seguido hasta el nido, ha dejado a los niños y recién ahí parece que se ha dado cuenta. Frente a la casa quedan aún las huellas del accidente. A pesar que el menor fue atendido, falleció camino a una clínica. La otra movilidad estaba esperando y la movilidad pasó de frente y no lo ha visto al bebé, según que ella, ¿no? Herrera fue llevada a la comisaría de Las Praderas en La Molina, mientras que el cuerpo del niño ya está siendo velado en Jesús María.